ataques. La carne. Aquí algo para la vida. Bueno, muchachos. ¿Cómo andan los chefs? ¿Hace hambre o no? Bastantito. Oye, la crudita, ¿qué tal? No, eso no la hemos dejado llegar, ¿eh? Eso. Mira nomás. ¿Cómo andamos? Eso, ¿cómo andamos? Todo. Pásenle, pásenle, acomódense. Muchas gracias. ¿Y a dónde fueron, eh? ¿Y a dónde fuimos? A la tirolesa. ¿Y quién se tiró ahí? Todos. ¿Todos? Menos los que pesan más de 100 kilos. O sea que, un poquito. Casi todos. Casi todos. Y el más crudito que no. Ahí está. Qué bueno está. Mi compadre, bueno, se tiró. ¿Se alcanzaste 99 kilos, no? Sí, sí, se alcancé, sí. No, me faltaron unos kilitos ahí. 3 días más de ruta y con esos desayunos y esas comidas. Con eso se hace. Sí, ya no iba. Adelante, adelante, adelante. Compadre. Carnal, ¿cómo anda usted? Al cienón. ¿Cómo va la ruta todo contigo? Estoy aquí. Chido. Todo chido, todo chido. A ver, experiencias de todos los días. La neta, no. No. Una chulada. Eso. Digo, siempre se agradece la naturaleza, pero una experiencia diferente, una muy buena ruta. ¿Recomendada o no? Súper recomendada. Es la primera vez que yo vengo y ha estado espectacular, increíble, la verdad que sí. Y luego cerrar con la carnita asada. Vámonos. De 10. Muy bien. Ánimo, échale. Unos chilitos todavía ahí. ¿Y mi compadre? Aquí está, el chef Fornica. Ahí está. El ayudante. Echándole la mano al buen pelón que anda allá. Hace hambre, somos varios. A gusto. Oye, qué dura está la carne, ¿no? Le estás batallando. Ah, no, porque está picando al revés. Fíjate, le he escuchado al revés. Fíjate, oye, te picaste, mira. Guacha. Ahí está, mira. Le he escuchado al revés, después estaba batallando. Me fue el rollo, parece que. Está bien, está bien. Vamos a cotorrar con esta banda que no me los he encontrado en la ruta. A ver qué nos dicen. Vamos a saludar aquí a mis compadres que andan en ruta también, Barrancas. ¿Cómo andas? Al 100. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo los ha tratado la ruta, muchachos? Al 100. 100. A ver, de los 2 días que pasaron, ¿con cuál se quedan? ¿Álamos a Cerocagüe o Cerocagüe a Barrancas? ¿Sí? ¿Toda? ¿De dónde vienen? ¿De Nogales? Ah, gente de Nogales, Sonora, muy bien. Ahí está, pues cerrando acá con una carnita asada. ¿La recomiendan la ruta o no? 100%. Y luego mejor aquí, mira este laguito Arareco que lo estaba esperando. Chulada. Ahí está, saludos. Las Barrancas. ¿Y fueron allá del Parque Aventura o no? Sí. Muy bien. Ánimo, saludcita. Salud. Ahí está la banda de Nogales, que anda acá con nosotros. Y de este lado, ¿cómo andamos? Todo bien, todo bien. ¿Todo chido? Muy bien. ¿Cómo los ata la ruta Barrancas del Cobre? No, el fregazo, el chingazo. Oye, de los 2 días, ¿con cuál te quedas? ¿Álamos a Cerocagüi o Cerocagüi a Barrancas? Álamos a Cerocagüi, ¿no? Álamos a Cerocagüi. El primer día. Muy bien. ¿Y acá? Sí, sí, sí. Pues ahí nos tocó disfrutar un poquito de la ruta. Contigo, mi amor. ¡Ah, venga eso para acá, mijo! Eso es todo. Oye, las damas, ¿qué tal? ¿Qué tal la ruta? Me ha encantado. ¿Qué tal los paisajes? A ver, necesitamos que las mujeres recomienden la ruta para que se deje venir la familia completa, ¿no? Pues yo la super recomiendo al 100, a mí me ha encantado todo. Yo vuelvo. Qué bueno. ¿Ya habías venido a esta zona? No, es mi primera vez. Qué padre, ¿no? Qué bárbaro. Así es la carrilla. Próximo año aquí vamos a estar. Muy bien. Con más gente. Y aquí, eso, así debe ser. Y aquí con la carnita cerrando. Así es, aquí con la carnita. Ay, mi pendejo. Mira, mi chavalo anda desvelado. No, yo vendo como nuevo, viejo. Sí. No, no, no. 3-4 días. Aquí. Sí. Yo a 3-4 días me puedo amanecer, no hay problema. ¿Tú cómo andas? ¿Y tú cómo andas, eh? Muy bien. ¿Te ha gustado la ruta? Uh-huh. Está muy padre. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los paisajes. ¿Sí? ¿Y los hoteles qué tal? También. También bonito, ¿verdad? Me preguntaron a mí qué es lo que más me gusta de la escuela, el recreo y la maestra.
Está bien, está bien. Pues ahí estamos. Continuamos acá en la ruta Barrancas del Cobre, saludando a los integrantes que andan disfrutando acá de la ruta. Continuamos. Chavalos, miren nomás, porque nos vamos a aventar aquí en el lago de Arareco. Saluda a toda la gente que está viendo ahí. Ahí está toda la banda. Estamos en vivo totalmente. Saluda a toda la raza que nos está viendo. El taquito que me estoy aventando. Ve nomás. Es el primero. Ahí va. Y así es como terminamos esta aventura de la Ruta Barrancas del Cobre 2024. Los invitamos a todos a que el próximo año 2025 sean partícipes de esta gran experiencia del estado de Sonora hacia el estado de Chihuahua. Recuerden, Álamos, Cerocagui y Barrancas del Cobre los esperan. Gracias a Moto Center Motorsports por presentar la Ruta Barrancas del Cobre 2024. Somos Olaxis RT, donde juntos seguimos marcando el camino.